En este caso vamos a hablar del M103, que es un vehículo liviano. Los livianos tienen una categoría hasta las 20 toneladas. Superadas las 20 toneladas y hasta las 40 toneladas, hablamos de vehículos medianos, como el que vieron el TAM, este BSTP de fabricación argentina. Y superadas las 40 toneladas, entramos en la gama de los pesados, que nuestro ejército no dispone de ninguno dentro de su dotación de vehículos. Es un motor de 5.200 centímetros cúbicos, puede parecer poca cilindrada para la fuerza que desarrolla, 210 caballos de fuerza, pero al ser un motor de dos tiempos posee una elevada cantidad de revoluciones por minuto que no necesita una bomba inyectora para funcionar. Todo el conjunto se encuentra en un mismo cuerpo. Tiene lumbreras de admisión y cuatro válvulas de escape por cilindro. En particular, el M113 es un vehículo que diseñó Estados Unidos en la década del 50, que tenía la finalidad de transportar a su personal de amplios terrenos en poco tiempo, con una particularidad, que lo puede hacer dentro de ambientes con agresivos químicos. Lo que tiene este vehículo es que puede atravesar ese ambiente con agresivos químicos y no puede operar, característica que el BSTP de la familia TAM sí lo puede hacer. Este vehículo está diseñado con un sistema que puede hacer que su tripulación subsista sin problemas porque filtra el aire. Entonces, como les dije, este motor está conectado a una caja de velocidades Allison automática, donde tiene cuatro regímenes de marcha hacia adelante y una reversa. Más allá de todo, tiene su particularidad, que es anfibio. Es un vehículo que puede ingresar al agua y flota por sus características. Y para entrar y salir del agua se usa en la velocidad más baja. Bueno, en el agua es poco maniobrable, pero tiene la capacidad de poder llegar a moverse. Lo único que hay que tener en cuenta es que la corriente del río que deba atravesar, o el obstáculo que tenga que cruzar, no tenga superior a 3 metros por segundo. Si la corriente del agua supera los 3 metros por segundo, se lo lleva y se vuelve ingobernable. El diferencial en los vehículos a oruga, aparte de la función específica de diferencial, que es distribuir la potencia del motor hacia las dos orugas, en los vehículos oruga además se usa como dirección, ya que mediante los mandos se frena una salida del diferencial y toda la potencia del motor va hacia la otra oruga. Así es como el vehículo oruga se maneja. La tripulación está dividida en dos equipos, que los denominamos. El equipo vehicular, que es el personal que va con el vehículo y no desembarca, en este caso hablamos del apuntador del vehículo y del conductor, y la parte maniobra, que es la parte que nos toca a nosotros, que es la infantería, en este caso mecanizada, que desembarca. El cárter del motor posee 18 litros de lubricante, y la lubricación, a pesar de ser un motor de dos tiempos, es una lubricación común, como podemos encontrar en otro tipo de motor, con bomba de aceite a presión. Y el diferencial que vemos acá es todo este conjunto lleva 19 litros de aceite del mismo que usa el motor. El arma principal que tiene de apoyo es una ametralladora calibre 12,7 milímetros que tiene un alcance eficaz terrestre de 1000 metros y 750 antiaéreos. Un arma bastante interesante para lo que es el grupo de tiradores de infantería. Después, para enfriar todo este conjunto, tiene un ventilador en la parte superior que mete aire dentro del compartimiento, y al estar todo cerrado no tiene por dónde salir, ese aire sale a través del radiador y manteniendo el motor a una temperatura de trabajo apta para que no llegue a tener ningún desperfecto. Estamos muy cerca del final del programa, pero no te preocupes, no te voy a dejar así. Voy a presentarte el tercer acorazado. Este sí ya es el último, así que aprovecha mucho esta nota porque de aquí se puede aprender. La torre del SK-105 tiene un aparato de puntería, el cual se llama F-129. Es un aparato infrarrojo, lo cual permite ver al vehículo durante la noche. Propulsado por un grupo motopropulsor denominado Steyr 7FA de 6 cilindros en línea, diésel turboalimentado. Dicho motor está constituido específicamente para
desplazar a este vehículo en todo tipo de terreno. Como dotación de armamento tiene las MG. La MG la utiliza como coaxial, ametralladora coaxial, o se puede utilizar como ametralladora antiaérea. Con una cilindrada de 9.981 centímetros cúbicos y una potencia de 320 HP. El jefe de tanque posee su aparato de mira F-135, posee dos oculares para realizar una vista con mejor panorama. Tiene una capacidad cazatanques, en el ejército argentino lo consideramos vehículo liviano, apoyado por un cañón de 105 milímetros que tiene una capacidad de alcance eficaz de 2.000 metros. Puede disparar proyectiles, cargas explosivas, perforantes, fumígenas incendiarias. También consta con 6 proyectiles que sirven para crear una cortina de humo aproximadamente a 25 metros frente al vehículo. Bueno, el sistema de rodamiento del vehículo está compuesto básicamente por 5 pares de ruedas de rodamiento, 3 rodillos de apoyo. En la primera rueda de rodamiento tenemos un amortiguador y un resorte troncocónico, que es lo que permite, en caso que el vehículo golpee, lo que soporte todo el peso. Posee un tanque de combustible con 350 litros de gasoil. Esto le brinda una autonomía de 520 kilómetros. La caja que utiliza el vehículo son de 6 velocidades, ¿sí? Y una velocidad marcha atrás. La velocidad en carretera es de 65 kilómetros por hora.